the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Silvia Navarro, jugadora profesional de balonmano y también de la selección española absoluta. Lo primero de todo, Silvia, agradecerte tu tiempo con nosotros y las facilidades que nos has puesto. Y nada, ¿qué tal estás? Pues hola, buenas, Andrea. La verdad es que estoy muy bien y nada, el placer es mío de poder estar aquí con todos vosotros. Me hace especial ilusión poder entrevistarte porque, bueno, yo personalmente te sigo desde hace bastante tiempo. Así que nada, agradecerte de nuevo tu tiempo con nosotros. Bueno, naciste en Valencia, eres valenciana, una ciudad que tiene muchísima cultura deportiva y en donde hay varios equipos de balonmano. Quería preguntarte si tus inicios en el balonmano fueron desde un principio, es decir, si fuiste directamente a por el balonmano o probaste otros deportes. Qué va, he probado un montón de deportes, he hecho fútbol, he hecho fútbol sala, he hecho tenis, baloncesto, pero llegó el deporte municipal del balonmano a mi colegio y desde los 8 añitos hasta el día de hoy. Nada, jugué el primer año en plan cole, como actividad extraescolar, y me hicieron una prueba en el Mar Valencia, en el antiguo Mar Valencia, y jolín, con 9 años me puse a jugar. Yo creo que es un equipo que es referente, ¿no?, en el balonmano femenino y sobre todo en Valencia. ¿En qué momento decides dedicarte de una manera más profesional a este deporte? Es decir, pasa de ser un hobby y algo para divertirte con tus amigos y pasa a decir, oye, me quiero dedicar a esto y quiero tomármelo más en serio. Pues bueno, yo pasé un montón de procesos, ya digo que empecé desde súper chiquitita, desde los, bueno, 9 años que estuve en aquel club, en aquella cantera, y con 15 años me dieron la oportunidad de poder jugar en División de Honor. Sí que es verdad que por mi estatura me dijeron que seguramente no llegase a nada, vamos, prácticamente me cerraron la puerta, ¿no? Y estuve, nada, 2 años jugando en un equipo de primera, en Torrente también, un equipo de Valencia, y fueron creo que mis mejores años porque yo creo que me despejé la cabeza porque fue un varapalo bastante grande, ¿no? Pero tengo la suerte de que mis padres en casa me dijeron, insiste, porque no tienen por qué nadie decirte que a lo mejor con tu estatura o que no lo intentes. Y también vino otro equipo de Valencia, que es el Ferragús Mislata, y me dio la oportunidad de poder jugar y disputar en Liga y en Champions. Y para mí fue mi lanzadera total y absoluta para que los equipos me viesen, ¿no? Tengo que dar las gracias a Gregorio García que contase conmigo, porque venía de jugar de un equipo de plata, de Primera Nacional, a jugar en un División de Honor. Muy importante, pues, abrir las puertas, seguir luchando y peleando por tus sueños. La primera que nos dicen que no, nos echáramos las manos a la cabeza, no llegaríamos nunca a... ¿Siempre jugaste la posición de portera? ¿O...? Sí, pues me dieron a probar, ¿eh? Nada más llegar me hicieron una prueba de portera y de jugadora, pero que va, yo me puse entre los tres palitos y dije, esto es mi casa. Ya que no me gustaba lo que era el tema de jugadora, no me llamaba la atención, pero ya te digo que me puse entre los tres palitos y dije yo, este es mi sitio. Lo tuve claro, ¿eh? Desde el minuto uno, lo tuve súper claro, súper claro. Si has sido una jugadora muy importante, llevas en la selección española desde los 19 añitos en categorías de formación. Y quería preguntarte, porque bueno, han cambiado los tiempos y también las formas de entrenar, los medios que disponéis y que disponen las categorías inferiores. Y quería preguntarte cómo era antes la selección y qué diferencias hay de las niñas jóvenes que están entrando ahora en esas selecciones. Pues ha cambiado muchísimo la historia. Ha sido una barbaridad. Yo siempre que voy al equipo nacional y hablo con las jovencitas, digo, tenéis una gran suerte porque antes llegar a jugar un División de Honor era súper complicado. Los equipos prácticamente se nutrían de gente de fuera, ¿no? Gente pues rusas, danesas, noruegas, y tienen muchísima suerte. Sí que es verdad que gracias a la crisis no les ha quedado más remedio que tirar de la cantera, evidentemente, y para mí eso es un lujazo, ¿no? Porque, ostras, yo me las encuentro fin de semana sí, fin de semana no, en Liga Guerrera Ciberdrola, y gente que tiene un potencial muy grande, y son niñas, realmente la media de edad en la Liga Guerrera Ciberdrola es muy bajita, ¿no? Y antiguamente esto no pasaba, pero ni en los clubs ni en la selección. Para llegar a un equipo nacional te costaba mucho, tenías que destacar muchísimo para poder formar parte
del equipo nacional, muchísimo. Y en este caso me gustaría que la gente que ha estado anteriormente me hubiese disfrutado de estos momentos, ¿no? Yo creo que ya se lo merecían, ¿no? Que los tiempos de hoy en día ha cambiado muchísimo, está mucho más visibilizado, está más reconocido y, ostras, ese trabajo que hicieron antiguamente es lo que ha dado frutos de cara ahora al futuro. O sea, al final, por tanto, fueron las jugadoras, los pequeños, los primeros peldaños que pusieron, porque sin ellas, sin vosotras, no tendría sentido y no sería posible lo que está sucediendo ahora. Que vale, yo creo que siempre han dejado un legado muy bueno y bueno, te puedo decir que incluso en el equipo nacional, ¿no? Ya, te estoy hablando de hace, me remonta mogollón de años, ¿eh? Que ostras, nos dan equipaciones de chico, que me acuerdo de los campeonatos arreglarla, o sea, arreglarlas con nosotras, Ama me decía, ostras, ¿cómo puede ser esto que sabes, que tengamos tallas de hombre? Y eso, gracias a Dios, ha cambiado, jolines, pero sabes, pero con creces tanto en los clubs como sobre todo en la selección. Pues qué importante es y ojalá cada vez pues Ojalá, ojalá. Ojalá. Has jugado en numerosos equipos de la División de Honor, en el Marsagunto, en el Eliana y en el Trocasa Gran Canaria, entre otros. Y quería preguntarte, a ver, sé más o menos la respuesta que me vas a dar, pero ¿qué es lo que más? El grupo social, la deportividad entre las jugadoras, no sé, las formas de trabajo. Y si nos puedes decir, no sé, alguna temporada que recuerdes con especial ilusión de toda tu trayectoria deportiva. A mí la temporada que más recuerdo porque di el salto, que abandoné mi... Digo abandonar porque dejé mi familia, dejé mi casa, dejé mi ciudad, dejé todos mis amigos. Cuando me voy a jugar a Itzáco, a Navarra, para mí fue un salto importante, fue con 26 años. Tuve la gran suerte de tener un entrenador como Ambros Martín, ¿no? Y yo creo que él fue el que realmente me inculcó los valores, ¿no? De compañerismo, de equipo. Yo siempre se lo digo que parecíamos la banda del Chupachú y conseguimos plantarnos en una final de Champions. Es verdad, eso sí es real, te lo digo así con toda la confianza. Y nos dio muchísimos valores, nos colocó. Yo creo que ya no el balonmano, sino cualquier deporte te coloca, ¿no? Te coloca en tu vida, tienes una rutina. Yo tengo la gran suerte de tener un hijo de 10 años y es que sigue a rajatabla lo que yo hago y me encanta que empape los valores. Yo creo que cualquier deporte da unos valores de cara a la persona, ¿no? Humanos que yo creo que no todo el mundo tiene o que no te pueden dar todos los trabajos. Pienso yo, ¿eh? Es mi opinión. Al final somos afortunados. Yo, por ejemplo, también soy jugadora de baloncesto y tú más a nivel profesional, lógicamente, pero no afortunados porque nos lo hayan dado gratis, sino porque hemos hecho un trabajo y tal. Pero es un trabajo que nos encanta, nos apasiona y al final tenemos la oportunidad de que ese deporte nos dé muchos valores como los que tenemos. Valores y muchas personas también, Andrea. Yo creo que todas las personas que he forjado en mi vida han sido en el balonmano, ¿no? Y agradezco el hecho de poder, ¿sabes? De poder jugar, de haber jugado y de conservar a gente. Incluso me estoy remontando, como te decía antes, a muchos años atrás y personas que siguen en mi vida y lo agradezco de corazón. El balonmano me ha dado mucho, ha sido una forma de vida y seguirá siendo una forma de vida aunque deje profesionalmente este deporte. Bonito, sí. Bueno, como hemos dicho antes, has estado en categorías inferiores de la selección española, pero también has estado y estás en la selección absoluta. Has ganado un oro en los Juegos Olímpicos de Londres, un bronce y una plata en unos mundiales y una plata en un europeo. ¿Qué se siente al defender los colores, el escudo, la bandera del país? Después, cuando vas a los Juegos Olímpicos. Pues te lo voy a marcar por partes. Cuando ya vas al equipo nacional es la recompensa de todo tu trabajo, pero no al tuyo, sino a todo el trabajo que viene detrás de toda tu familia, en este caso de mis padres. Mi madre, me acuerdo que dejaba de hacer cosas por llevarme 40 kilómetros, me acuerdo que me preparaba la cena, me la ponía en un tupper, y es la recompensa a todas las personas que te han apoyado, ya no al trabajo que tú has desempeñado, sino a todo el mundo que está a tu alrededor. Y vestir la camiseta del equipo nacional es lo máximo que puede aspirar cualquier deportista, ¿no? Y el llegar a unas Olimpiadas y poder jugarlas ya es brutal. Yo creo que es el sueño de cualquier deportista, el poder estar en unas Olimpiadas. Yo creo que unos Juegos Olímpicos es lo máximo a lo que aspira. Parece que te tiran de un avión, de verdad, de repente te haces pam y empiezas a ver que se haga sol, que se nada, dices tú, ¿de dónde he salido yo? ¿En qué momento estoy aquí? Y es súper bonito, de verdad, es para vivirlo, es para vivirlo. Debe ser impresionante. ¿Llevas el dorsal número 12 por algún motivo en particular o por qué? Pues llevo el 12 en la selección y el 16 en mi equipo. El 12, cuando yo entré al equipo nacional, yo siempre he llevado el 1. Cuando he empezado a jugar siempre he llevado el 1, pero me parecía que era un número súper despoblado. Siempre decía a mis padres y tenía que tener un número al lado, es verdad. Y empecé con el 16. En el equipo nacional el 16 ya estaba cogido y cogí el 12 porque son dorsales que
prácticamente llevan casi siempre las porteras, ¿no? Que ahora ha cambiado muchísimo, ya llevan el 80 y algo, el 50 y algo, pero sí que es verdad que son números que ostras, que siempre han marcado tanto a los chicos como a las chicas. Cogí el 12 en la selección, me dio suerte André y no lo cambié. Y en el equipo llevo el 16 y gracias a Dios es el año de nacimiento de mi hijo, así que el 16 me ha marcado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, como hemos dicho antes, eres portera y bueno, te define como una jugadora, una portera con muchísima elasticidad, capacidad de anticipación y muy rápida bajo los tres palos, como decías. Pero, ¿qué característica crees tú personalmente que es la que más te define? Yo creo que quizás a lo mejor la potencia de piernas, ¿no? Por mi envergadura, por mi estatura, soy chiquitita realmente. Y ahí sí que tengo que agradecer a Cristina Mayo, mi primera entrenadora, que me acuerdo que me tenía haciendo press de piernas, me contaba una a una, ya llevaba por lo menos 10 series hechas. Y tengo que agradecer porque tenía que llegar a esos balones de arriba, ¿no? Yo creo que quizás a lo mejor la potencia de pierna, ¿no? De cara a poder defenderme a esos balones que realmente cualquier portera alta puede llegar, pero quizás yo no pueda llegar. Bueno, pues al final suples con unas cosas Eso y es es. lo que te hace una jugadora Te elite. tienes que Bueno, buscar la vida, te tienes que buscar la vida como sea. adelante. Te estás recuperando de una lesión de ligamento cruzado, desgraciadamente, bueno, es la cara oscura del deporte, esa lesión también la tuve yo hace un par de años. Y bueno, contarte cómo estás llevándola, cómo estás siguiendo el proceso. Te vemos con muchas ganas en las redes sociales, te vemos como un toro. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo estás viendo? Pues la verdad es que yo no esperaba lesionarme, sinceramente. Yo el año pasado tuve la duda de si ir o no al equipo nacional, porque tengo, ya te he dicho, tengo un niño de 10 añitos que mis ausencias cada vez conforme va cumpliendo años lo iba peor. Y tuve el pequeño ápice de decir, no voy al equipo nacional. Llevo muchísimos años jugando a nivel profesional y hay veranos que no descansamos, incluso cuando nos pilla con año olímpico. Y tenía esa duda y tenía muchas ganas. Digo, joder, ya que vengo, voy al equipo nacional, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Y te encuentras con una lesión cuando menos te lo espera y yo creo que mi familia me dijo, dice, mira, si tú no frenas, la vida te frena y si te frenas por algo. Y realmente yo nunca me he roto, ya no me vale la frase que ¿cuándo te vas a retirar? Digo, hasta que el cuerpo me aguante las lesiones, me respeten, eso lo tengo que borrar y tachar ya. Y es verdad que no lo llevo tan mal como yo esperaba. Yo creo que tuve la suerte de tener a Sandy, que se lesionó antes que yo, y me dijo, Silvia, fuerte de cabeza. Yo me acuerdo en el retorno del viaje, yo me acuerdo que dije, Silvia, tienes que estar fuerte de cabeza, tienes que sacar, soy muy cabezona, Andrea, muy cabezona, tienes que sacar esto como sea, pero ya no por mí. Sino, yo vi a mi hijo que sufrió en el momento que le hice una videollamada a mis padres, y yo dije, ya no por mí, sino por ellos, yo tengo que recuperarme de la mejor manera posible. Y que es que soy muy cabezona, soy muy constante. Si me propongo una cosa, pues me puede salir mejor o peor, pero voy a saco, lo tengo clarísimo. Y no ha sido tan grave el recorrido, ayer cumplí 6 meses, no ha sido tan duro como me decía la gente. La verdad es que he tenido un buen arrope familiar, de amigos, de mi hijo que se ha portado como un hombre de 20 años, realmente cuidándome. Y ostras, es que no me ha dado tiempo a estar con él, me ha dado tiempo a hacer cosas que yo no hacía de normal, sinceramente, y no me ha sido ni me ha supuesto tan grave como yo esperaba, mira, de verdad. Mira, si me lo permites, la lesión para mí fue lo peor del mundo. Se me cayó el El mundo mundo. encima. Lo más importante, estaba en un equipo fichada. Bueno, se rompió todo y digo, ¿qué hago ahora? Pero mira, me dice, madre, no hay mal que por bien no venga. Tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Podía estar más tranquilo, no descansar, dedicarlo a mí y a mis amigas. Y ya te digo, si yo he podido, tú que eres el triple de fuerte que me No, no sé, Andrea, pero momento va bien. Ya te digo que he hecho desplazamientos en portería, pero no he metido un entrenamiento con todo el grupo, ¿no? La cosa apunta bien y pinta bien. Si no pinta bien y en un futuro no puedo jugar, en un futuro cercano, no me queda más remedio que seguir. Al final es como digo yo, es un aprendizaje que me lo meto en la mochila y ya está. Al final los retos son los que te marcan, ¿no? Tu vida. Y ya te digo que para mí esto no lo voy a olvidar, pero no lo veo como un fracaso ni. No, de verdad que no. Me pusieron el freno de mano, pero poco a poco el freno de mano se va bajando y al final nos pondremos en marcha, estoy segura, estoy segurísima. esa mentalidad que seguro que vuelves más fuerte, de verdad. Pues Silvia, esto ha sido todo. Muchísimas gracias porque no sé, eres una deportista que eres un ejemplo de seguir para mucha gente por tu mentalidad y por cómo afrontas las cosas y agradecerte que hayas pues eso, aceptado esta entrevista. No, gracias a vosotros, de verdad, a ti, Andrea, a todo el mundo que ha estado y sobre todo a los medios de comunicación, que es súper importante que estén pendientes y al final para un deportista eso es digno de agradecer, de verdad.